por fin llegó a un lugar de donde salía un viento por debajo. Había una puerta. Y por la rendija salía viento. Te queda aún la misericordia infinita del Señor. Tanteó y era un simple picaporte para su dicha. No había llaves, no había nada. Era un picaporte común y silvestre. Lo abrió y se encontró con un gran jardín. A lo lejos estaban las montañas. Si llegaba a las montañas, estaba salvado. Entonces el judío abrió los brazos para agradecerle a Jehová por su salvación. Y cosa curiosa, vio como que la sombra de sus brazos, de sus propios brazos, se cerraban sobre él y lo abrazaban fraternalmente. No sintió ningún miedo, como iba a tener miedo de sus propios brazos, hasta que se dio cuenta de que no eran sus brazos. Eran los brazos del gran inquisidor, Pedro Argüez, que con lágrimas en los ojos y un tono conmovedor le dijo: hijo mío, querías abandonarnos justo ahora, tan cerca de la salvación. Evidentemente, había sufrido una nueva tortura, la de la esperanza.